comienza el partido. El juego de la vida será decidido. Una playera, una nación, el deseo, deseo de ser campeón. El mundo gira, el mundo respira. Fútbol, fútbol, todos los días. La tribuna grita, gol, gol, gol. El deseo de ser campeón. La jugada es parada, el portero despeja en el área chica. Pase por la banda, forzado. El pasecito, toque de lujo. La defensa aprieta, concentrada. El estratega apunta, prepara, prepara. Dispara, dispara, gol. Pasión futbolera, ponte la playera. Amor, dolor, hace tu bandera. La mano de Dios, una chilena. Mi corazón rueda, rueda, rueda. Las hinchas celebran, cabezas en alto. Alzamos la copa, la copa en alto. Alzamos la copa en alto. Somos campeones, hoy celebramos. Etapa complementaria, Real Cartagena 2, Jaguares 1. Gol. En materia ofensiva y defensiva, jugador que tiene una buena ida y vuelta. Ahí está. Vamos, vamos. Buen pase arriba en el contragolpe de Humberto Mendoza. Va a llegar Norman. Cruza el balón en el centro del área. Llegó. ¡Por el gol, Pulido! ¡Gol! ¡Gol! Número 30 para récord. No tenía 10 segundos en cancha. Humberto Mendoza en la contra. Le pone el pase a Norman Cabrera, que corre pegado a toda la banda de Occidental y tira al centro a Cristian Pulido, el 30, para el gol de Real Cartagena. Para récord Pulido. Señoras y señores, gana Real Cartagena 3-1 a Jaguares de Córdoba. Gol de Pulido, gol de Cristian. Carajo, llegaron los goles cuando los necesitábamos. Cielo, ya somos más fuertes, 50 millones lo sienten, ya son 15 años, sufrimos, lloramos, hoy cambia la historia y me toca, las espinas me ruegan que no, pero el alma me ordena que sí, para esto nací, el mundo va a ver que por ti yo me muero, Colombia es mi patria, te quiero, no importa la historia, mañana la escribo de nuevo y el fútbol ya no será un juego, será la esperanza, Brasil es el sueño de un pueblo y en mis venas correrá fuego, persigo el balón con las manos en el corazón y el sustante. Yeah.
por el señor Ibarra y que de entrada nomás le van dando resultados al elenco de Petrolero. Como Cristian Pulido, tremenda carrera del colombiano, abre la cuenta. Habilita a Mojica, este que no puede controlar el esférico, no puede dominar, está por allá saliendo la gente de Petrolero con el jugador Pulido. Qué bueno, dejó a 3-4 hombres en el camino, qué buena carrera, buen pique que tiene este jugador, se va hasta el fondo, está tocando por acá ese remate, la presión era incesante de este equipo de Petrolero, que también, a pesar de que quería ganar como local, el puntito le sirve para seguir alejándose de La Paz en el punto promedio para el descenso directo. Pero como va la cosa, parecería inevitable. El elenco visitante, que había comenzado empatando en casa frente a Real Potosí, encontraba este bonito gol a través de Cristian Pulido a los 3 minutos. Pero luego la reacción del equipo de Leb, que ya encontró... Cristian Pulido va a anotar, faltando 5 minutos, 4-3. Mira el cabezazo, sale mal el portero. Rebote. Y ahora sí, a ver si pueden hacer en 5 minutos. Segundo gol, sí. Hay una obra maestra de Pulido en un contragolpe. Van a ver. Pelotazo a ojos cerrados. Pero fíjense este sombrerito que va a hacer. Miren ese sombrero, es precioso. Y luego la toca con arco desguarnecido ya. Pero esa acción es digna de un gran jugador. Esta jugada debía estar en los libros. En los manuales, enciclopedias, ¿no? Sobre cómo definir.